Buenas noches. En Punto de Giro analizamos profundamente un tema de importancia para nuestra comunidad. Esta semana en Medellín se están desarrollando las votaciones de presupuesto participativo. Les vamos a contar de qué se trata, cómo funcionan y sobre todo cuál es el impacto de un proceso de esta naturaleza en nuestras comunidades. Bienvenidos. Y para analizar este tema, para contarlo, para poder explicarlo de una manera que todos los televidentes puedan quedar absolutamente preparados para realizar su proceso de votación, están con nosotros esta noche Andrés Felipe Bedoya, quien es el secretario de Participación Ciudadana. Bienvenido, muy buenas noches. Juan, y muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos los televidentes, María Clara, Daniel y Alexander, pues bienvenidos y bueno, hablar de presupuesto participativo, nuestra cita anual. Sin duda, una cita muy interesante y una cita que por fortuna va tomando cada vez mayor fuerza. Y están efectivamente con nosotros María Clara Ramírez, quien es la directora de Sapiencia, porque justamente a la educación superior se le está dando una enorme trascendencia por parte de nuestras comunidades. Bienvenida, María Clara, muy buenas noches. Gracias, Juan Guillermo. Muy buenas noches para todos, para mis compañeros también. Qué rico venir a hablar de este tema tan importante a través del presupuesto participativo. Sobre el cual tendremos muchísimo que contarles y muchísimo que explicarles. Daniel Palacios es el director del INDER, otra de esas instituciones muy impactada por el presupuesto participativo. Daniel, buenas noches, bienvenido. Así es, Juan Guillermo, buenas noches para vos, buenas noches para mis compañeros de mesa y por supuesto para todas las personas que nos ven a esta hora y bueno, contentos de venir a estas buenas noticias de este inicio, de este proceso comunitario tan bonito en el cual nosotros como administración municipal confiamos y creemos. Claro, y como justamente es un proceso comunitario, teníamos la obligación de contar con la opinión, con el punto de vista, con la mirada de un líder, justamente, en este caso de la Comuna 8 Villahermosa, Alexander Gómez. ¿Qué tal, Alexander? Juan Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar en este importante espacio. Un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Y bueno, pues muy contento. Es una muestra más de que los jóvenes realmente participamos en todos estos procesos comunitarios, de que realmente le aportamos a la construcción en nuestros territorios. Y bueno, a explicar entonces todo lo que tiene que ver con presupuesto participativo con base en los conocimientos y las experiencias que hemos adquirido. Sin duda alguna, esa es la idea y el objetivo del programa. Pero obviamente debemos comenzar por el contexto, por el tema en general que es la participación ciudadana, en este caso desde el punto de vista de presupuesto participativo. Ya vamos a hablar de las votaciones, pero primero contemos qué es presupuesto participativo. Sí, presupuesto participativo es un programa que existe en la Alcaldía de Medellín, en la ciudad, desde el 2005. ¿Qué es lo que nosotros llegamos a hacer? A transformar la forma de cómo se invierte el presupuesto participativo, que es el 5% del presupuesto de la administración. O sea que estamos hablando de 194 mil millones de pesos. Es de todo el presupuesto de la Alcaldía que pagamos todos los ciudadanos como impuestos, ese 5% está en manos de todas las personas que nos están viendo en este momento, de todos los ciudadanos, de decidir en qué se invierte. Como por eso está acá María Clara, está Daniel, que son los responsables de dos de los muchos temas en los cuales se puede invertir el tema del presupuesto participativo. Entonces es ese 5%, las comunidades, cómo deciden en qué se invierte. Claro, y lógicamente la comunidad juega ese papel fundamental para gestionar su propio destino, para gestionar su propio futuro. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en Sapiencia este tipo de temas, el presupuesto participativo, María Clara? Bueno, para nosotros es muy importante porque realmente complementa toda la apuesta que tenemos. Nosotros tenemos un promedio de ciudad de asistencia a la educación superior de 45% y tenemos como meta poder llevar a las comunas que están por debajo de ese 45% siquiera la media de ciudad. Nosotros tenemos unos proyectos pues, de acceso a la educación superior muy grandes, muy ambiciosos a través de las becas, tecnología,
vías, del fondo EPM y demás fondos, pero lo que pasa con presupuesto participativo es fundamental porque nos complementa esa oferta. Y además, viniendo desde el territorio, mucho mejor. Si yo planteo un proyecto que va o se focaliza en esas comunas que menos asistencia tienen, pero si desde el mismo territorio los ciudadanos están priorizando por lo que saben que es un tema que mejora la calidad de vida sustancialmente y están evidenciando que en su misma comuna falta asistencia a la educación superior, entonces eso complementa y además valida muchísimo como los proyectos que nosotros hacemos desde Sapiencia. Entonces ellos ya, pues la buena noticia es que las comunas que priorizan estos recursos para educación superior saben que es este tema uno de los más importantes para mejorar su calidad de vida. Lo tienen claro y le están apostando a eso. Entonces la invitación es a que lo sigan haciendo. Por supuesto. Y no es casualidad que estén María Clara y que esté Daniel Palacios, porque justamente educación superior y el tema de la recreación y el deporte son dos temas que impactan en una forma muy significativa. ¿Qué pasa en el INDER con esa voluntad de la comunidad? Así es, Juan, y es que justamente como son dos de las dependencias que mayor impacto positivo generan en la ciudadanía, pues son dos de los temas que mayor demanda la ciudadanía, y eso lo podemos ver reflejado justamente en las votaciones y en las decisiones que toma la comunidad a través del presupuesto participativo. Hombre, Juan, yo lo que más destaco de eso es la capacidad de decisión que tienen las personas. Cuando usted nos pregunta la incidencia que tiene eso en términos administrativos para nosotros, pues lo que más destacamos es que es una decisión de la ciudadanía. Nosotros desde el INDER llegamos a cerca de 700.000 personas a través de toda nuestra oferta mensualmente. Y yo creo que lo que más se destaca de esto es que le damos la posibilidad a la ciudadanía de decir, de toda esa oferta que nosotros tenemos en materia de deporte, recreación, actividad física e intervención escenarios, cuáles son las más ganadoras y las que la gente considera que mayor impacto genera en la ciudadanía, pues para que las potencialicemos a través del presupuesto participativo. Como bien lo explicaba María Clara, esto es un complemento. Nosotros llegamos con una oferta ordinaria, con el recurso ordinario que nosotros tenemos asignado por INDER, por el presupuesto, perdón, y lo que le damos a través del presupuesto participativo es la posibilidad a la ciudadanía de que decida cuáles de esas estrategias con las cuales nosotros llegamos a la ciudad pues son las que mayor impacto generan, y pues eso, como le digo, se ve reflejado en las votaciones y en esa decisión de ellos de ver lo que más quieren, lo que más sienten ellos en las comunas. Bueno, y ahora el tema lógicamente es para la comunidad, Alexander. ¿Qué tan consciente es hoy la comunidad de esos espacios que le da la administración para que justamente el ciudadano pueda de alguna manera también definir algunas rutas de inversión en su propia comuna o en su propio sitio de vivienda? Claro, sí. Yo creo que los líderes han cumplido una tarea muy importante a nivel territorial, y es precisamente la de llevar a la comunidad y explicarle muy claramente en qué consiste el tema de presupuesto participativo. Algo fundamental para ellos es a través del presupuesto participativo cómo se puede cambiar el entorno. Por ejemplo, el tema de la educación y el deporte y la cultura son temas fundamentales que hoy por hoy en la Comuna 8, digamos, se han priorizado, han encabezado, digamos, esta lista. Y de esa manera, pues, digamos, la comunidad es consciente al 100% de que existe un presupuesto que le destina el municipio de Medellín a las comunas. En este caso particular nos corresponde un rubro de cerca de 12.600 millones de pesos, y en torno a eso pues nosotros participamos, decidimos, no solamente nosotros como líderes, sino toda la comunidad en general, explicándole muy claramente para qué es esto, para qué sirve, y obviamente la incidencia que tiene dentro de nuestro territorio. Ahorita estamos dentro de una jornada de votación, de priorización, que va desde el 13 de octubre hasta el 20 de octubre, que es una jornada virtual. Entonces, el trabajo pedagógico que realizan tanto los líderes como todas esas personas, digamos, que pertenecen a organizaciones sociales, es muy importante, porque en torno a eso pues realizan la priorización de sus proyectos, ideas de proyectos, y esto repercute fuertemente pues en todo este territorio. Y también pues vamos a tener una jornada presencial que va a ser el 21 de octubre, que es un día domingo, que va desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y digamos durante esa jornada pues también hacemos una jornada muy importante, ¿cierto? Los líderes salimos y continuamos. Invitamos a las personas, hacemos un trabajo pedagógico con ellos,
y obviamente el acompañamiento que nos ha brindado la administración y la Secretaría fundamentalmente ha sido importante. Por ejemplo, ahorita contamos con un instrumento muy interesante que es, por ejemplo, le llaman el carrusel de la participación o el carro de la participación, ¿sí? Que es un vehículo que se moviliza en los barrios, en las zonas, y la gente pues tiene la posibilidad de participar en torno a eso. Entonces, ese también es un trabajo pedagógico muy importante que se realiza. Claro. Un poco más adelante vamos a contar ya el ABC justamente de toda esa jornada de las votaciones de presupuesto participativo. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros en el programa a través de nuestras redes sociales, @telemedellin en Twitter, e igualmente en Canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos con el hashtag #PuntoDeGiroTM. Secretario, digamos que presupuesto participativo ya venía, pero ya usted lo explicaba también en la primera intervención, hubo unas modificaciones que llevan justamente a este proceso de votación. Contemos un poquito qué fue lo que realmente se hizo y por qué se hizo. El propósito principal era que las personas volvieran a confiar en este mecanismo de participación. Y estamos partiendo de que presupuesto participativo es un fin. Hoy nosotros estamos hablando de planeación local y presupuesto participativo, porque cada comuna o corregimiento tiene un plan de desarrollo local, y ese plan de desarrollo local es como la hoja de ruta, hacia dónde va, qué necesidades tiene San Sebastián de Palmitas, qué necesidades tiene Laureles, qué necesidades tiene Castilla. Y nosotros convertimos que el presupuesto participativo esté ligado a esos planes de desarrollo, para no seguir repartiendo plata de forma tal de que los proyectos no tuvieran impacto. Entonces, tuvimos que hacer una reforma en el Consejo Municipal, una reglamentación que por primera vez hizo una reglamentación de un acuerdo participativo. Luego llevamos un año de esa implementación y lo que estamos es resignificando la participación ciudadana. Y somos la primera ciudad en Colombia que implementa los medios digitales como un instrumento de participación ciudadana. O sea que estamos buscando cómo la participación ciudadana se vuelve un instrumento para que el ciudadano que nos está viendo en este momento pueda ser parte de las decisiones de gobierno y que ellos no digan, yo por qué no puedo opinar, yo por qué no puedo decir. Hoy estamos poniendo a disposición de toda la ciudadanía un instrumento para que hagamos un ejercicio de cogobernabilidad donde realmente ellos, los ciudadanos y nosotros, que somos los que tomamos las decisiones, realmente estemos yendo hacia el mismo lado. Entonces, por eso dimos esta apuesta, estamos cumpliendo desde nuestro programa de gobierno, en el plan de desarrollo de Medellín Cuenta con Vos, y por eso hoy venimos a decirle a los ciudadanos que estamos construyendo juntos con ellos la participación ciudadana y, lo más importante, que es uno de nuestros lemas de nuestro gobierno, la confianza ciudadana. Claro. Cada entidad, en este caso Sapiencia, ¿cómo promueve sus propios programas? ¿O es también producto del boca a boca, de la satisfacción de quienes ya están participando del mismo? ¿Cómo funciona esa promoción frente a la comunidad? Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Incluso ahorita, que antes de empezar, que estábamos hablando de la feria que ocurrió en septiembre, de la Feria de Educación Superior, ahí, por ejemplo, Avanza al siguiente nivel, que fue la feria, pues fue una plataforma también de promover un poco el tema de la educación superior. En la asistencia, pues había muchos ciudadanos que se preocuparon y que preguntaron sobre el tema de presupuesto participativo también. Y en esta semana obviamente tenemos una campaña de promoción, de contarles qué estamos haciendo, de contarles para qué la educación superior, cómo estamos en la ciudad, cuáles son las comunas que deberían priorizar más. También es un poco de contarles y hacer una difusión de lo que hacemos y de los proyectos que tenemos. Pero yo creo que eso es un trabajo que se hace todos los días, porque si vemos hoy la ciudad y vemos la percepción ciudadana, nos damos cuenta claramente que la ciudad está creyendo que la educación superior es importante para la calidad de vida, es importante para salir adelante, es importante para, pues, como para su proyecto de vida. Eso no ocurría antes. La educación siempre ha sido un tema de transformación, pero nunca la educación superior como tal, específicamente, había sido tan clara para la gente. Entonces yo creo que hemos venido haciendo un trabajo, pues, como estratégico, contando los programas, haciendo programas, por ejemplo,
ejemplo, que acompañen el tema del acceso como el tema de la permanencia para evitar la deserción. Claro. Yo creo que toda la comunidad, incluso cuando se da cuenta que estos programas van acompañando este tipo de cosas, pues también le van apostando más, porque uno de los problemas y los retos grandes es ese tema de la deserción o es la inserción laboral. Entonces, cuando ven que la entidad tiene unos proyectos asociados al acceso, pues también vamos promocionando el tema para cuando lleguen las votaciones de presupuesto participativo, también le apuesten a esto. ¿Qué pasa o qué tiene Sapiencia como importante que la gente debería saber cuando ellos priorizan recursos para Sapiencia, para educación superior? Aquí está abierto a todas las universidades, los ciudadanos, si acceden a este crédito, pues pueden escoger la carrera que quieran en la universidad que quieran y se garantiza toda la cohorte. Uh-huh. Es decir, el ciudadano no tiene que volverse a preocupar por si hay que priorizar más para el año entrante para continuar, no. O sea, así es por Sapiencia, es un tema que toda la cohorte se garantiza, es en la universidad que ellos escojan o en la institución que ellos escojan y es el programa que ellos quieran. Entonces es importante pues como resaltarlo porque la ciudad pues obviamente pide esto. Muy bien. En el caso del INDER, bueno, el INDER tiene una ventaja, ¿no? Y es que es muy visible, entonces digamos que la campaña es mucho más fácil de acometer. Pues Juanqui, mire, eso de la visibilidad y la favorabilidad del INDER, pues por supuesto es bastante positivo, pero eso a nosotros como entidad nos deja un compromiso bastante grande, porque la expectativa ciudadana, pues a mayor favorabilidad, a mayor presencia institucional, pues es mucho más alta. Entonces, pues por supuesto es positiva esa favorabilidad del INDER, pero eso a nosotros nos pone la vara, dijéramos, por decirlo en términos populares, nos deja la vara bastante alta. Mire, Juanqui, nosotros hay que recordar que esto es un proceso comunitario y nosotros como INDER somos absolutamente respetuosos y en esos días pues básicamente nuestro trabajo es el de mediadores, dijéramos de facilitadores. Nosotros a lo largo de este segundo semestre hemos venido teniendo esos encuentros participativos en los cuales nosotros pues como INDER recogemos esos insumos, esas ideas que nos da la gente y básicamente lo que hacemos es de alguna manera traducirlas en proyectos, darle ese componente técnico pero siendo muy respetuosos de esas iniciativas y esas ideas ciudadanas, que es verdaderamente el núcleo o lo más ganador del presupuesto participativo es la iniciativa ciudadana. Nosotros somos respetuosos y como le digo, lo que hacemos es recoger esos insumos y traducirlos en proyectos. A ver, digamos que en Sapiencia es muy evidente, ya lo decía María Clara, pues es fundamentalmente el acceso, la posibilidad de llegar a las instituciones de educación superior y mantenerse y poder terminar la formación. Como en el caso del INDER es mucho más amplio, ¿en qué tipo de actividades o de proyectos hay mayor interés de la comunidad? Sí, mire Juanqui, pues básicamente es en el tema de oferta, en toda nuestra oferta de deporte, recreación y actividad física, con elementos muy ganadores que tienen bastante, digamos, demanda por parte de la ciudadanía, lo que tiene que ver con los festivales recreativos, por ejemplo, o con las justas deportivas, que son estos torneos a nivel comunitario, a nivel de comuna, en distintas disciplinas deportivas. Y algo que yo quisiera destacar y es que ha venido teniendo mucho auge en los últimos años a raíz justamente de la modificación que hicimos nosotros del acuerdo y es la decisión de las personas de invertir o de apostarle en materia de presupuesto participativo a la recuperación de escenarios recreodeportivos. Es que muchas veces, Juanqui, y es algo que hay que destacar en Medellín, y es que la ciudadanía está entendiendo es que estos procesos son de todos. Uh-huh. y que de alguna manera a través del presupuesto participativo también se puede complementar ese esfuerzo que nosotros hacemos con recursos ordinarios desde el INDER, y eso es bastante destacable, Juanqui. Es la intención de la ciudadanía de priorizar recursos para la recuperación de escenarios recreodeportivos, que antes era el discurso de no, es que eso le toca, dijéramos, a la administración. No, aquí ya hay una conciencia por parte de la ciudadanía de que todos debemos jalar para el mismo lado y que debemos aunar esfuerzos apuntándole a un objetivo común. Esa apuesta por la recuperación de los escenarios recreodeportivos ha sido bastante exitosa y yo me alegro mucho de que la ciudadanía le esté apostando en presupuesto participativo justamente al tema de mejorar nuestros escenarios deportivos. Alexander, ¿tienen esa misma percepción ya desde la comunidad? ¿Hay esa mayor conciencia? ¿La gente participa más? No solo ahora en la votación como tal, sino en toda la etapa previa, en discutir los proyectos, en conversar en la esquina, en el cafecito, que se vuelva un tema realmente del día a día en una comunidad. Sí, claro que sí, Juan Guillermo.
La comunidad saca el tiempo, obviamente, para discutir este tipo de temas. Yo creo que a nivel territorial se ha visibilizado mucho lo que ha sido el INDER con sus eventos, que, digamos, de alguna u otra manera contribuyó enormemente a la mitigación de enormes problemáticas que se han presentado. Por ejemplo, el tema de la violencia, ¿cierto? Sí. De cómo hacemos para que los jóvenes integren ese tipo de eventos y a través de este evento, digamos, dejen de lado, digamos, las manos ilegales. Eso es un tema fundamental, pues, que se trata. Y, obviamente, es un tema de conversar día a día. ¿Por qué? Porque el INDER nos llega con unas ofertas buenas que se priorizan. Ahorita lo priorizamos como ideas de proyecto y entre los consejos comunales, por ejemplo, se discute mucho el tema de la recreación para niños, para adultos mayores, para gente con discapacidad, etcétera, etcétera, incluso los torneos interbarriales. Esto hace que obviamente haya mucho más integridad de parte de los jóvenes y de parte de la comunidad y, como te digo, pues contribuye enormemente a solucionar esas enormes problemáticas que se presentan muchas veces a nivel territorial. Y en el caso de Sapiencia y de la educación superior, ¿de alguna manera se han abierto puertas que antes estaban absolutamente cerradas para algunos miembros de las comunidades? Claro que sí. Por ejemplo, en esta ocasión nos sentimos muy contentos porque para este nuevo periodo la educación dentro de la Comuna 8 tiene un rubro, tiene un presupuesto de cerca de 3.400 millones de pesos, ¿sí? Eso abre más la posibilidad de que jóvenes puedan acceder a educación superior, ¿sí? De que se puedan financiar su educación técnica, tecnológica y profesional, que es la demanda que hay, pues, hoy por hoy en la región y en la zona local. Entonces, digamos que, o sea, abre enormemente la puerta a que jóvenes se puedan formar en lo que realmente les llama la atención, lo que realmente les gusta. Es un enorme apoyo y este rubro, que digamos, fue aumentado incluso gracias a la participación de los jóvenes y a la gestión de parte de la comunidad y de parte de los líderes, pues vuelvo y repito, contribuye enormemente a la mitigación de esas problemáticas. Porque si algo sí es cierto, es que la educación, la cultura y el deporte contribuyen enormemente a transformar, o sea, el entorno social, ¿sí?, sociocultural y socioeconómico en un territorio. Entonces, esas son las apuestas a las que le estamos apuntando, tanto líderes como comunidad en general, y eso obviamente se está visibilizando a nivel territorial. Y esa comunión siempre traerá muy buenos resultados, esa unión de la comunidad, de la administración municipal, de todos los que hacemos parte de esta sociedad privilegiada de vivir en la ciudad de Medellín. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regresar hablaremos en detalle, ahora sí, de todo el proceso de votación, cuándo, quiénes, cómo, para que todos podamos entender qué es lo que está pasando esta semana en Medellín y cómo de alguna manera tenemos que vincular. Ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de las votaciones de presupuesto participativo. Recuerde que usted también puede participar con nosotros en el programa a través de nuestras cuentas en redes, arroba Telemedellín y en Twitter y Canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Nos interesa mucho ¿cuál es la inquietud de la gente? Y por eso tenemos preguntas de nuestros televidentes. Mi pregunta para el panel es: ¿por cuántos proyectos se puede votar? Muy bien, pregunta de don José Giraldo. Yo creo que la respuesta, secretario, la tiene y de alguna manera nos da pie para que luego entremos en el detalle de las votaciones como tales. Pero frente a la inquietud del televidente, ¿qué podemos contar? Juangui, sí, es muy importante hacer la claridad de cómo se llega a estos tarjetones. Yo voy a mostrar un poco acá. Exacto. Este sería un ejemplo de tarjetón de cualquiera de las comunas. Esto es solamente un ejemplo. Y como ustedes pueden ver, ahí aparecen educación, servicios públicos, infraestructura, deporte, desarrollo económico, mujeres, participación. Pero para llegar a este tarjetón, que recuerdo que es un tarjetón ejemplo, tuvimos que hacer un ejercicio en los consejos comunales y corregimentales de planeación, de donde es miembro Vales en la Comuna 8. Entonces, para responder la pregunta de José, uno de nuestros líderes de la Comuna 9, cada comuna y corregimiento tiene un tarjetón distinto.
al tener un tarjetón distinto, en este tarjetón nosotros tenemos hasta 23 proyectos. Sí. 23 proyectos. Hay comunas que tienen un tarjetón de 15, de 18, de 19. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que todas las comunas y corregimientos requieran lo mismo. Y los proyectos no están formulados de la misma manera. Entonces, cada comuna y corregimiento tiene un número de proyectos por los que debe votar. Muy bien. Entonces, en la comuna 9 se pueden votar por 9 proyectos. Ese es un ejemplo. En la comuna 11 se podrán votar por 11 proyectos. Cada comuna tiene un número de proyectos por los cuales tú puedes votar. ¿Y el tarjetón le dice cuál es el número? Y el tarjetón en la parte de arriba, acá en la parte de arriba, dice, lea con atención cada uno de los proyectos y marque con una X hasta, y ahí está y ahí el, es número el número de cuál. Vamos a tener orientadores en la página, también es muy sencillo porque cuando tú ingreses, y depende de la comuna donde vivas, si marcas 8 y eran 7, no te va a dejar. El sistema no te va a dejar marcar 8. Pero ahora, en las elecciones del próximo domingo de manera presencial, lo que vamos a tener son unos orientadores. Gente que esté ahí pendiente para que la gente no se equivoque y no anule el voto. Y lo otro que tenemos también en estos tarjetones es el tema del voto en blanco. Que la gente puede participar, pero no está de acuerdo con lo que, con nada de lo que aparece ahí. Es un ejercicio de participación. Para llegar a este tarjetón, tuvimos que hacer un ejercicio muy fuerte de las dependencias que agradezco no solamente a Linder y Sapiencia, sino a toda la administración, porque aquí tenemos proyectos ya formulados que en realidad sí se van a ejecutar y que son viables. Claro, entonces está claro. Está el tarjetón, uno marca hasta el número que ahí le indican. Cada tarjetón tiene, contemos un poquito, cada proyecto tiene un título y una explicación. Sí, entonces acá es muy, muy sencillo para que lo miremos. Cada uno tiene una idea de proyecto y aquí es fundamental esto que dice PDL. ¿Por qué PDL? Porque esos, todas estas ideas se toman de los planes de desarrollo local. O sea, no es un invento de la administración. Luego viene el nombre del proyecto, cómo se llama el proyecto. Luego viene una descripción y luego viene un costo, porque estamos votando de una vez por la integralidad. Y también tenemos unas convenciones que nos permiten identificar el tema de educación, que son estos azulitos, los de vivienda, los de medio ambiente, por acá está deporte, por participación. Tenemos un tarjetón amigable. Este va a ser el tamaño, va a ser una buena letra, vamos a tener la garantía de que la gente pueda votar y pueda participar. Lo que es claro es que no debe exceder el número de proyectos que le dice el mismo tarjetón por los cuales puede señalar. Sí, señor. Cada comuna y corregimiento tiene un número límite. Y acá es importante también reconocer, Juangui, que el año pasado hicimos un ejercicio de jerarquización. ¿Y eso qué nos daba? Pues que todos los proyectos tuvieran un peso. Pero, ¿qué nos ocurrió? Que la gente se confundía, que no marcaba bien. Acá lo que hicimos fue una votación simple. Sí. O sea, acabamos a lo que es. Una marque X con una en X. Este cuadrito. En una X al número de proyectos que usted considera que debe su comuna tener priorizados. ¿Y si voto por menos? No hay problema. Ay, no hay problema. No hay problema. Debo no se puede pasar del número de proyectos. Muy bien. Vamos a volver sobre el mecanismo, pero yo quiero de pronto profundizar un poquito algo que usted planteaba, secretario. Y es la tarea que estos entes, como en el caso de Sapiencia, cumplen para llegar justamente a estos tarjetones. ¿Cómo participa Sapiencia? ¿Cómo define esos proyectos para alimentar los tarjetones de las comunas? Bueno, como decía en un inicio, como esto es como parte del complemento, nosotros tenemos pues claridad sobre qué se necesita en educación superior en Medellín. Vemos que tenemos una diferencia entre comunas muy grande. De hecho, 10 de las comunas nuestras y los 5 corregimientos están por debajo de la media ciudad en asistencia a la educación superior. Entonces, en la formulación de los mismos proyectos nuestros, tratamos de focalizar la inversión en aquellas donde más se necesita. Entonces, cuando nosotros planteamos estos proyectos, también pues llevamos a la comunidad toda esta información, entonces ellos tienen claridad sobre cuál es la necesidad que ellos tienen en materia de educación superior. Entonces, cuando ellos comprenden su territorio, que eso es muy valioso, por eso lo que dice Andrés, que no son los mismos, porque realmente cada uno es un mundo. Ellos tienen unas necesidades específicas, hay unos que tienen más necesidades en educación superior y otros más necesidades en deporte o en otros temas, mujeres, por ejemplo. Entonces ahí es donde entramos nosotros a explicar dónde hay más necesidad, dónde se requiere más, pues por ejemplo, dónde hay más deserción. Sí.
o dónde tenemos que conectar más la ciudad, pues esos ciudadanos que salen con el sector productivo, cuando ellos entienden esa vocación es que ellos pueden realmente priorizar sobre el tema de educación superior. Entonces nosotros construimos el proyecto a partir de lo que vemos que necesita la ciudad y lo que vemos que necesita cada comuna. Entonces ahí lo hacemos y pues ese es el proyecto que nosotros realmente ofrecemos, y el complemento es el que está ahí. Ellos complementan a que ese acceso a la educación superior sea cada vez mayor. Claro, y eso me lleva, Daniel, a hablar de una palabra fundamental que es pertinencia, es decir, es la clave del asunto, que en el tema tanto de Sapiencia como el INDER o de cualquiera de los organismos de la administración, la gente vote por lo que realmente necesita, no por cosas que eventualmente serían elefantes blancos, como ocurre muchas veces con escenarios y cosas parecidas. Juan Guisí, muy importante esa claridad que usted da. Y es que yo creo que uno de los grandes logros de esta administración en materia de participación ciudadana ha sido justamente esa, que haya una coherencia, una pertinencia entre esos proyectos que la ciudadanía propone y, por ejemplo, los planes de desarrollo locales, que a su vez tienen que ir en consonancia con el plan de desarrollo municipal. Y yo creo que es uno de los grandes avances que hemos tenido nosotros a nivel de participación comunitaria. Y es que, como usted lo indica antes, de pronto esa pertinencia no existía, y yo creo que eso se prestaba para esas distorsiones que había tenido el presupuesto participativo y que de alguna manera le habían hecho una mala fama a un mecanismo que es transparente y que es supremamente positivo en términos de participación ciudadana. Y yo creo que precisamente esa pertinencia por la que nosotros hemos trabajado, que haya una coherencia, una línea, un nexo causal entre lo que la gente quiere y esa hoja de ruta que es el plan de desarrollo local, pues lo que ha hecho justamente es darle un nuevo aire al presupuesto participativo, que la gente que de alguna manera se había apartado en algún momento de estos procesos, pues vuelva a participar y vuelva a creer en ellos. Esa pertinencia, como usted dice, yo creo que es de los hechos más positivos o de los grandes logros que ha tenido esta administración en materia de participación ciudadana, y es de lo más destacable, Juan. Claro, Alexander, así como hablábamos del trabajo previo que hace Sapiencia o el INDER o las secretarías, en fin, pues la comunidad sí que tiene que participar justamente para la discusión de estos proyectos en el plan de desarrollo local, participar de esas reuniones para que justamente se llegue a un tarjetón pertinente. Correcto. ¿Qué tal funciona? ¿Hay discusiones? ¿Hay realmente un ánimo de que cada grupo quiere que su proyecto o el que él cree aparezca? ¿Cómo funciona esa mecánica? Claro que sí, siempre se presenta una participación muy activa de parte de toda la comunidad. Yo creo que todos los que participan ahí siempre propenden por el bienestar común, ¿sí? Ahorita se dieron ya en la Comuna 8 lo que fue la actualización de los planes de desarrollo local, una incidencia muy fuerte de parte de la comunidad en todos estos asuntos. Te cuento, por ejemplo, en la Comuna 8 tuvimos una masiva participación de parte de los jóvenes, porque es la primera vez que construimos o nos visibilizamos dentro del plan de desarrollo local. Nunca había existido y ahorita pues tuvimos la oportunidad de construirlo. La participación fue enorme. Hicimos un proceso de movilización en el que tuvimos la oportunidad de llenar casi un auditorio, ¿sí? Entonces, siempre que discutimos ese tipo de asuntos, propenden siempre es por, hombre, cómo estamos en materia de juventud, ¿cierto? Cómo estamos en el tema de educación, cómo estamos en el tema de cultura, cómo estamos en el tema de discapacidad, cómo estamos en el tema afro. Todos nos preocupamos por todos, y así se dan entonces también en las otras construcciones y en otros procesos. Siempre de forma deliberativa, procurando siempre llegar al consenso, la comunidad participa de manera muy activa. Y yo creo pues que tenemos incluso los mejores proyectos, los mejores planes de desarrollo local dentro del territorio. Las ideas de proyectos que se han propuesto también, los líderes que llegan allí o la comunidad que llega allí no llega a jalonear simplemente por su proyecto, sino que llega es, hey, tenemos esta propuesta que beneficia, digamos, a toda la comunidad en general. Un ejercicio de concertación de alguna manera. Correcto, sí, claro que sí. Para que lleguen bien. Pues bueno, lo importante es eso, que al final vean reflejado allí lo que efectivamente necesita la comuna. Yo quiero volver, secretario, al tema ya de las votaciones como tales, porque ya lo dijimos desde el comienzo, estamos en la semana de las votaciones virtuales y el domingo será la jornada presencial. Contemos un poquito el detalle, los horarios, la mecánica. Bueno, Juan Gui, el pasado sábado
iniciamos las votaciones de manera virtual, llevamos todo este fin de semana, todo el día de hoy y todavía tenemos mañana miércoles, jueves, viernes y sábado para hacerlo de manera virtual. Solamente tienes que ingresar www.medellin.gov.co, ahí aparece una información, ahí te lleva en qué comuna vivís, ¿cierto? ¿Qué corregimiento? Te registras, participas y es muy sencillo. O sea, esto es un tema que no te quita 10 minutos, también tenemos todos los proyectos, toda la información. Y el domingo 21 tenemos la priorización presencial, que va a ser en 437 puntos de la ciudad, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, donde pueden participar mayores de 14 años con su documento de identidad. No tiene que estar registrado en nada, no tiene que pertenecer a ningún grupo, a ningún movimiento, solamente llegar a ese punto de votación con su documento, le entregan un tarjetón, lo diligencia y participa. Hombre, hay un tema muy interesante que de alguna manera va enlazado a la respuesta anterior de Alexander, y es la participación del joven, y de alguna manera es muy interesante que desde los 14 años un joven de Medellín, de nuestras comunas, puede realmente poner su punto de vista en el desarrollo de la ciudad. Sí, es fundamental entender que la participación ciudadana está reglamentada con un mecanismo de la ley estatutaria, pero nosotros nos apegamos a que un joven puede pertenecer a partir de los 14 años a una junta de acción comunal, o sea que ahí ya puede tomar decisiones. Y lo que hemos hecho es que desde los 14 años, un joven empieza a construir un juicio frente a lo que necesita, frente a lo que ve en su territorio. Nosotros siempre lo decimos, los recursos son limitados, no hay recursos para todo, pero con unos jóvenes que tengan la capacidad de tomar esas decisiones, entenderán qué es más importante, entenderán si le apuestan a la educación, al deporte, a la cultura, al medio ambiente, a la infraestructura. Hay posiciones de todos los temas, porque para todos los gustos. Hay jóvenes que le apuestan a educación, otros quieren solamente el arte, otros quieren el tema de la participación ciudadana, otros quieren el tema de la recreación. O sea que lo bueno y lo bonito de este proyecto es que hemos venido construyendo con la comunidad, con los líderes, no desconocemos, liderazgos en Medellín están por encima de los liderazgos de este país. Nosotros salimos a un intercambio y ellos llegan con... Antes les enseñamos nosotros como líderes. Entonces no desconocemos los liderazgos, pero lo importante es que hay que renovar, hay que meter gente nueva, hay que buscar que otras personas participen y que esto es de todos. Es que son 194 mil millones de pesos, Juanqui. O sea, ese es un presupuesto incluso que no lo tienen muchos municipios en el país. O sea, hay municipios de quinta y sexta categoría que nunca van a tener 194 mil millones de pesos de presupuesto. Y aquí hay comunas como la 8, que tiene Villahermosa, que tiene 12 mil millones de pesos. El presupuesto igual al de un municipio de quinta y sexta categoría. O sea que le estamos dando la importancia a la ciudadanía y a que la ciudadanía vuelva a confiar en lo público. Muy bien. Y justamente nos gusta que la comunidad participe, no solo de estos procesos, sino también de este programa. Y por eso salimos a preguntarle a la comunidad, justamente a la ciudadanía, por cuáles proyectos va a votar justamente en este proceso a lo largo de la semana. Y estas son las respuestas. En las votaciones del presupuesto participativo yo votaría por los temas de educación y salud. Lo que es la parte de la educación, la beca, o sea, la parte de estudio prioritario sería la educación en ese sentido. Por los adultos mayores, por el deporte y por la educación. Sería alimentaria, que es una de las necesidades más grandes en la ciudad de Medellín para combatir el hambre. La segunda sería educación y la tercera sería cultura. Por lo del adulto mayor, por lo del medio ambiente y por lo del estudio. Yo diría que principalmente los proyectos de salud y educación. Muy bien. Hay de todo, sí, de un todo. Poco lo que decía. Hay de todo un poquito, pero definitivamente hay una columna vertebral que es el tema educativo, María Clara. Sí, y a mí me alegra mucho porque es el momento en el que tenemos que de alguna manera hacer una reflexión como ciudad y yo creo que como país de que la ruta está en la educación superior.
pues obviamente la educación en general es transformadora, por supuesto, pero ya tenemos que hacer el salto a valorar un poco más el tema de la educación superior y además desde esa educación técnica y tecnológica a la que le estamos dando tanta fuerza, desde lo pertinente, como lo hablaba Daniel también, porque en educación superior también estamos siendo muy estratégicos en eso. ¿Cuál es la vocación de la ciudad? Conectándolo también con esa ruta que nos da la política pública de desarrollo económico, lo que nos dicen los empresarios que se necesita, para dónde va la ciudad en términos económicos y de desarrollo, para nosotros de alguna manera poder direccionar esta oferta y que el ciudadano comprenda y sepa para dónde va su ciudad y por supuesto escoja lo que es absolutamente pertinente. Entonces a mí me alegra mucho que las personas y la percepción sea esa, porque mientras se demande desde la comunidad, nosotros estamos listos para tener los mejores proyectos en educación superior. Qué bueno, realmente, porque una sociedad que le apunta a la educación es una sociedad que tiene futuro. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para las conclusiones, para la parte final de este programa de Punto de Giro y sobre un tema tan importante como este de las votaciones de presupuesto participativo. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales, arroba Telemedellín en Facebook e igualmente en Twitter y canal Telemedellín en Facebook, en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM. Vamos a escuchar justamente una nueva pregunta, una nueva inquietud de la comunidad, de nuestros ciudadanos, de los habitantes de Medellín. Mi pregunta para el panel es, después de las votaciones, ¿cómo se ejecutan los recursos y cómo se le hace seguimiento? Muy bien. Inquietud además muy pertinente y muy propia de lo que va a pasar después de que se cierren las votaciones el próximo domingo. Señor secretario de Participación. Bueno, Juanqui, y para nuestra televidente, nosotros cerramos votaciones el próximo domingo, que se cierran a las 5 de la tarde, y ahí ya sabremos cómo quedaron los proyectos, cuáles fueron los proyectos más votados, y a esto, después de que tengamos los resultados, cada comuna y corregimiento tiene un techo. Es como el tope que tiene la comuna de Plata. Esos 194 mil millones de pesos, ¿cómo se distribuyen, cierto? Luego ya hacemos ese ejercicio, se le presenta al Consejo Comunal, se le presenta al Consejo de la Ciudad de Medellín, dentro del el POAI, el Plan Operativo Anual de Inversiones, y luego ya cada dependencia, Sapiencia, INDER, Educación, Cultura, todas las dependencias tendrán los recursos a partir del 2 de enero en sus presupuestos. Y ellos comienzan ya, con lo que quedó claro en cada uno de los proyectos por los que votó la gente, comienzan a ejecutar. O sea que ya es una responsabilidad de las dependencias la adecuada ejecución de esos 194 mil millones de pesos. Aquí lo importante es que el proyecto que es votado de una vez tiene su financiación, no tiene que ir luego a buscar recursos ni a nada por el estilo, está asegurado. Ya, el proyecto acá dice que tiene un valor de 3.773 millones de educación superior para el corregimiento de San Antonio de Prado. Ya Sapiencia es responsable de que esos 3.673 millones de pesos se lleven a cabo en becas. ¿Y cómo funciona entonces ya esa parte? Sapiencia recibe esa información, tiene el presupuesto definido, ¿y entonces qué hace? Muy fácil, salimos en dos convocatorias, salimos la primera convocatoria al principio también del año para que podamos tener los primeros estudiantes en el 2019. Entonces se hace a través de esas dos convocatorias, es que se ejecuta ese recurso. Siempre lo hacemos a través de las dos convocatorias, que sale incluso a la par con otras ofertas que tenemos dentro. Por eso te
dije, siempre como complemento, como recurso ordinario tenemos nuestros fondos, nuestro presupuesto, pero entonces sale presupuesto participativo para aumentar las becas. Entonces ahí tenemos toda la oferta y salen dos convocatorias. ¿Y en el caso del INDER es muy similar? Así es, Juan, y es bastante similar. Esto depende, por supuesto, de lo que priorice la ciudadanía. Si se trata, por ejemplo, de profesores para puntos activos, para oferta en materia de deporte, pues nosotros lo que adelantamos es el proceso de contratación de profesores en prestaciones de servicio, pues para llevar esta oferta que prioriza la ciudadanía. Si se trata, por ejemplo, de escenarios de la intervención, de escenarios de recreo deportivos, pues bien podemos sacar una licitación, adelantar un proceso licitatorio o pues suscribir un convenio interadministrativo, bien sea con la empresa de desarrollo urbano, por ejemplo, para que realice estas intervenciones en los escenarios de recreo deportivos. Y si se trata, por ejemplo, de festivales recreativos, pues ya lo que hacemos es requerir un operador logístico que de alguna manera nos lleve estos festivales, esta oferta en materia de recreación a la ciudadanía. Pero es un proceso ya muy administrativo. Dijéramos que en ese momento ya la pelota está del lado de nosotros como dependencias, de sacar adelante todas estas iniciativas por las que la ciudadanía votó. Claro. Pero hay una palabra muy interesante en la pregunta anterior, Alexander, que es el seguimiento. Y el seguimiento, pues, no solo debe ser de los entes de control, en fin, que lógicamente esa es su función, sino que hay una parte muy interesante que es el seguimiento del propio ciudadano, la propia comunidad. Al fin y al cabo votó, se tomó el trabajo de generar esa priorización. Pues, hombre, lo lógico es que también esté pendiente de que las cosas funcionen. ¿Cómo lo ejercen? Bueno, la comunidad y lo que es el Consejo Comunal también ejercen como una función fiscalizadora, es decir, hacen como control y vigilancia al excelente o la efectiva ejecución del presupuesto y obviamente los proyectos que se ha destinado o se ha priorizado este presupuesto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de presidir en el Consejo Comunal varias organizaciones e instituciones pues, públicas donde hacen una rendición de cuenta, una especie de rendición de cuenta, nos informan en qué se, digamos, invirtió. Por ejemplo, el INDER en varias ocasiones los hemos tenido en espacios de sesiones ordinarias donde nos cuentan en qué se está gastando la plata dentro de la Comuna 8, ¿sí? A qué se está destinando, qué tipo de eventos, cuánto nos cuesta, y eso de alguna u otra manera es como hacer un control sobre esos recursos. Además de eso, pues se ha constituido dentro de los territorios veedurías ciudadanas, ¿sí? Ese tipo de veedurías pues también ejercen un control sobre la inversión del presupuesto, sobre las entidades que ejecutan y constantemente a través de los derechos de petición, que son mecanismos, también hacen solicitudes, por ejemplo, de informes a las diferentes secretarías, Secretaría de Planeación, al DAP. Por ejemplo, recientemente nosotros hicimos una solicitud donde se nos informara para el próximo periodo. Te cuento algo, es algo extra. El acuerdo 028 del 2017 incluyó que los planes de desarrollo no solamente iban a ser financiados con presupuesto participativo, sino también con recursos del orden municipal y departamental. Hicimos una solicitud precisamente al DAP para que nos informara qué presupuesto se iba a tener para financiar esos proyectos, esas ideas de proyecto y esos planes de desarrollo. Entonces, son mecanismos que también utiliza la ciudadanía, los mismos habitantes del territorio, como para tener conocimiento y, digamos, ejercer un control fiscalizador sobre este presupuesto. Muy bien. ¿Qué pasa con los proyectos que no clasifican? ¿Mueren definitivamente o tienen otros caminos, otras viabilidades? Juan, y como estamos hablando de que estos proyectos hacen parte de los planes de desarrollo local, como bien lo decía Alex, esto no solamente se debe financiar con presupuesto participativo. Muchas de las acciones que hace el INDER, Sapiencia o todas las dependencias tienen que ver con el cumplimiento de muchas metas que están en los planes de desarrollo local. Y los que no quedan priorizados, muchas veces se tienen en cuenta, porque esto, acuérdese que esto es cada año, claro. Entonces de pronto en la otra anualidad, en la actualización de los planes de desarrollo local, o también ha pasado mucho. Vea, nosotros como comunidad requerimos X tema y va la dependencia y les dice, no es necesario que inviertan recursos de presupuesto participativo porque por recursos ordinarios nosotros ya lo tenemos programado. Entonces la idea es cómo nosotros articulamos la gestión. Y recuerden que estamos en esta etapa de que solamente llevamos un año y dos meses con el decreto. O sea, estamos hablando de que pareciera mucho tiempo, pero apenas estamos haciendo la transición y creemos que en el 2019 2020 ya la ciudad tendrá un ejercicio de
de todos y para todos. Muy bien, ya quedan muy pocos minutos, así que vale la pena, secretario, que reiteremos el ABC de estas votaciones por el presupuesto participativo. Ya hoy es miércoles en la noche, de tal manera que hay que ir apurando sobre todo el tema de la virtualidad, porque quedan jueves, viernes y sábado. Recordemos esa votación virtual, entonces, mañana jueves, viernes y sábado, porque el domingo será presencial. Sí, tenemos el resto de esta semana, el domingo presencial de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Puede acercarse cualquier persona que viva en Medellín con su documento de identidad mayor de 14 años y hacer parte de las decisiones. Lo más importante y lo importante que tiene este proyecto es un ciudadano del común tomando decisiones de lo público, y eso es fundamental porque estamos generando confianza, estamos entendiendo que el ciudadano también puede decidir en qué se invierten los recursos, y así dejamos un poco como es que deberían hacer tal cosa, es que deberían de pavimentar esta calle, es que deberían hacer más torneos de fútbol, es que deberían colocar un andén acá. Eso es todo lo que nosotros necesitamos y todo está planteado acá. Solamente tenemos que participar y hacer parte de las decisiones de un gobierno que lo que hemos generado es que todos los ciudadanos hagan parte de este gobierno. Por eso hablamos, contamos con vos. Sin duda alguna, y es la filosofía que tiene la participación. Dejar de quejarnos y más bien tomar las decisiones, porque luego de alguna manera podemos incidir. Cuando solamente nos quedamos en la queja, no tenemos ningún tipo de incidencia en las grandes decisiones que generan la dinámica de progreso de nuestras comunidades. Pues la invitación, por supuesto, es a votar, a participar, a ejercer ese derecho que nos da la democracia de poder de alguna manera decidir hacia qué rumbos, hacia qué rutas queremos que vaya nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros, por supuesto a los televidentes, y les reiteramos, aprovechen estos espacios que realmente bien valen la pena. Feliz noche, los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín.